Y mire, ya estamos de regreso en Ciudad Actual y el día de hoy es martes de TikTok, sí, pero antes de ponernos a bailar, primero hay que alinear nuestro cuerpo y ser conscientes de todo, todo de lo que estamos hecho. Y para eso tenemos a la mejor, que es Tamara, aquí con el yoga. Hola, muy buenos días. Súper feliz y agradecida de estar acá y como bien lo dices, sí, pues vamos a alinear y hoy vamos a trabajar porque es martes de flow. ¿Qué es flow? Es fuerza, pero vamos a hacer yoga, es una rutina fuerte donde vamos a estar haciendo la resistencia a todo lo que da y vamos a estar trabajando el tema del cardio. Eso es buenísimo para resistencia en piernas y abdomen. Ah, perfecto. Entonces vamos a darle inicio. Listo, chicos, pues bueno, vamos a empezar a apoyar nuestros deditos. Vamos a ir sintiendo ahí un pequeño como calambrito, una pequeña presión, ¿ok? Entonces, inhalamos, exhalamos acá, todo por nariz, recuerden, todo por nariz. Y en esta práctica lo que vamos a hacer es no forces tu cuerpo, hasta donde tú puedes llegar está perfecto. Vamos sincronizando respiración con el movimiento de las piernas, ¿ok? Inhalo, exhalo, cambio pierna. Inhalo, exhalo, cambio pierna, nos vamos a estirar, inhalamos, abrimos pecho. Paramos en deditos, exhalamos de caminar con manos, no movemos las piernas, piernas estiradas. Nos estiramos para ir a hacer una pequeña plancha. Fijamos bien nuestros deditos en la parte de atrás. Nuestro apoyo son deditos y tratamos de apoyarnos solo con dedo gordo y dedo índice. Abdomen activo. Palmas bien abiertas y somos literalmente una tabla. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo. Bajo rodillas. Llevo pompas hacia atrás. Vamos a un balasana. Dejamos piernas estiradas. Frente a nuestro mat. Inhalo y exhalo. Y aquí vamos recuperando nuestra respiración regular, porque en la plancha pudimos haber elevado nuestra presión. Inhalo. Exhalo. Levantamos en esta posición en balasana, vamos a levantar pompas al cielo solamente. Levantas rodillas, apoyas en antebrazos, pones tus deditos de los pies. Te vas hacia atrás a sentar en tus pompas y tu apoyo son tus deditos, ¿ok? Espalda recta, coronilla crece, aquí nos quedamos y muevas. Estás completamente recto, te voy a mover, exacto. Completamente recto porque puedes generar una lesioncita. Inhalamos. Estira tu espalda, crece. Exhalo al corazón. Una vez más, inhalo y es más profundo, abro mucho más mi pecho, inhalo. Miro mis pulgares, el abdomen está activo justo cuando estoy en esta posición y voy al corazón. ¿Cómo ven, chicos? Rico. Se siente ahí todo. Vamos hacia el frente, ponemos en peines para relajar deditos, volvemos a sentar. En isquiones, acomoden bien sus pompas, en talones. Inhalo una vez más. Exhalo al corazón. Pongo palmas en rodillas. Voy a poner mi palma izquierda atrás de mi pompa. Inhalo y al inhalar vamos a hacer una especie de círculo, ¿ok? Inhalo desde rodilla izquierda, inhalo. Y me recargo. Y estiro, estiro toda esa parte, inhalo. Mi apoyo está en palma y si se puede, en antebrazo izquierdo. Regreso despacito, cambiamos. Inhalo. No forzamos, es hasta donde nosotros podamos llegar. Regreso. Vámonos a cuatro apoyos, gato vaca, bien fijos, rodillas debajo de tu cadera,
muñecas debajo de tus hombros. Bien fijos, aquí vamos a inhalar. Arqueamos, llevamos la cabeza hacia arriba y nuestra columna se pega al ombligo. Inhalo. Sientes una presión en espalda baja. Exhalo. Pecho, mentón. Incluso puedes sentir que truena y es completamente normal. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Al exhalar voy a perro que mira hacia abajo. Exhalo. Pongo punta, dedos de pies y voy a mi perro. Aleja tu cabeza de tus hombros. Estírate aquí. En esta posición puedes pedalear y al momento de pedalear, gírate un poquito. Súper leve, inhalo y exhalo. Sincronízate. Inhalo y exhalo. Regreso a perro. Bajo. Inhalo y lo volvemos a hacer. Inhalo. Exhalo, voy hacia atrás, voy a perro, y aquí ya no pedaleo, solo me empujo hacia atrás, ok, inhalo, voy a puntitas, exhalo, bajo, y respiro aquí, fijo mi posición, y vamos a hacer una especie de infinito, ok, con nuestro cuerpo, inhalo, voy hacia el lado izquierdo, lado derecho, giro y regreso, dibujamos un infinito, mueve todo tu cuerpo, mueve todo tu cuerpo. Inhalo, voy arriba. Voy a perro. Me quedo aquí. Llevo mi rodilla a nariz. Me pongo de puntita, en apoyo en dedos. Estiro, voy arriba. Bajo a nariz. Estiro, voy arriba. Bajo a nariz. Regreso, pierna izquierda. Vamos a nariz, encorvo espalda. Llevo arriba en punta. Vamos a nariz. Y regreso. Estoy aquí. Inhalo, inhalo profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Puntitas de los dedos. Bajo. Me estiro, no muevo mi cadera, solo estiro brazos. Vamos a la posición más profunda de perro. Me quedo mirando hacia el frente. Tus pompas miran al cielo. Y aquí tu espalda está mucho más arqueada, más profunda. Regreso. Inhalo. Voy a niño, bajo la cabeza, pongo mis manos, lado de mis orejas, inhalo, arco espalda, subo, regreso a cuatro pollos, ¿ok? Voy hacia atrás, me siento. ¿Cómo van, chicos? ¿Está bueno o no? Ay, está muy rico, la verdad. Yo tenía poquito miedo. Pero... ¿Nos sentamos a un ladito? Pero sí, está rico. Llevamos piernas hacia el frente. Juntamos, vamos a hacer un diamante. Tómate de tus pies, espalda súper recta. Inhalo. Exhalo, baja. Hasta donde tú puedas. Inhalo y exhalo. Con espalda recta. Inhalo y exhalo, dos. Inhalo y exhalo, tres. Pongo mis manos encima de mis plantas y voy regresando. Despacito, y lo último que sube es mi cabeza. Estiramos piernas.
nos vamos boca abajo. Estamos aquí y vamos a hacer vela. Hoy vamos a estirar bien esa espalda, vamos a hacer vela y vamos a llevar las piernas detrás de nuestra cabecita, ¿ok? Flexionamos rodillas. Inhalo. Exhalo. Lleva rodillas a pecho. Ahí voy. Lleva rodillas a pecho. Pon tus manos debajo de tus pompas. Nos vamos a impulsar. Inhalo. Cierra codos. Ok, nos quedamos aquí. Abdomen activo, puntas activas, tu mirada en deditos. Inhalo, doblo aquí, enderezo mi espalda, que esté lo más recto posible. Rodillas a frente. Si puedes, junta tus manos, estírate. Estira poquito a poquito tus piernas y llévalas hacia atrás si puedes. Si no puedes, no pasa absolutamente nada. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Última, voy regresando. Sostengo con brazos. Dejo caer pompas y estoy esperándolas con piernas. Regreso a vela. Llevo a frente. Bajo vértebra por vértebra, sosteniéndote de pompas. Vértebra por vértebra, vas bajando. Apoyamos, ¿ok? Nos relajamos acá, sacude tu cuerpo, sacúdelo para que se acomoden las vertebritas. Sigue inhalando y exhalando, ya estamos cerrando. Volvemos a flexionar rodillas. Llevamos aquí, haces un cruce, muévete a un lado. Vamos al lado derecho, izquierdo, perdón. Posición fetal. Inhalo y exhalo. Y vete reincorporando poco a poquito porque estamos cerrando. Cruce completamente normal, espalda recta, inhalo. Cerramos con un om. Om. Y namaste. Regresamos con mucho más aquí a Ciudad Actual.